En este video, que fue grabado desde un helicóptero, se ve el derrumbe en la vía que conduce a la ciudad de Bucaramanga, en el sitio conocido como Mata de Cacao. Toneladas de material de tierra y piedra se desprendieron de la montaña, tapando completamente la vía, lo que impide la libre movilidad hacia la capital de Santander hace 2 días. En este punto aún continúa cayendo material de la montaña, lo que ha retrasado los trabajos para remover la tierra y habilitar el paso. Mientras tanto, la ruta alterna por donde se puede llegar a Bucaramanga es por la población de San Alberto Cesar, lo que incrementa el recorrido hasta en 2 horas y el costo del pasaje hasta en 25 mil pesos. Para las empresas que transportan viajeros a la capital de Santander, el derrumbe empieza a generar pérdidas, teniendo en cuenta que muchos viajeros se abstienen de ir a citas médicas, a celebraciones decembrinas y de compras a Bucaramanga, lo que ha generado que disminuya hasta en un 50% el flujo de pasajeros hasta la capital del departamento.